Buenos días a todas y a todos, bienvenidos. Muchas gracias por su presencia esta mañana. Espero que ya todos estén acomodados con cámaras y demás. Es un placer tenerlos. ¿No está llegando la hora? ¿No está llegando? Ahora sí, ¿me escucha? ¿Tiene el audio? Sí. Bueno, buenos días a todas y a todos nuevamente. Bienvenidos a la Casa de Amnistía Internacional. Ah, entonces es de bocina, no es que esté conectado. Ok. Bueno, otra vez. Buenos días igual a todas y a todos. Bienvenidos a la Casa de Amnistía Internacional. Es un placer para nosotros recibir esta mañana a nuestros colegas de los medios de comunicación, pero sobre todo poderles darle la bienvenida y la acogida a muchas organizaciones hermanas que hoy se encuentran presentes para expresar preocupaciones sobre la situación de los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Honduras y particularmente la situación actual del caso de la defensora de los derechos humanos, Berta Cáceres y Gustavo Castro, en virtud de las más recientes declaraciones por parte de las autoridades hondureñas frente a avances de una investigación. Esta mañana nos complace darle la bienvenida como Amnistía Internacional al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, Otros Mundos, Chiapas. También nos complace darle la bienvenida al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que desde Honduras nos acompañan esta mañana. Para Amnistía Internacional, la situación de los defensores y las defensoras de los derechos humanos, aquellos que están luchando por defender la tierra, el territorio y los recursos naturales en todo el continente, es de suma importancia y relevancia para nuestro trabajo en la defensa y protección de los derechos humanos. Amnistía Internacional considera que la situación que hoy enfrentan nuestros defensores y nuestras defensoras de la tierra, territorio y recursos naturales es una de las más violentas, en comparación inclusive con situaciones que pasan en otras partes de nuestro globo. Lamentablemente, el asesinato de nuestra compañera y una amiga muy cercana del Movimiento de Amnistía Internacional, Berta Cáceres, ha representado un grave retroceso en materia de derechos humanos y acceso a la justicia social, a la lucha por la desigualdad y la discriminación en todo el continente. Amnistía Internacional ha hecho un llamado a las autoridades hondureñas para que el asesinato de Berta Cáceres, así como el asesinato de muchos otros defensores en Honduras, no quede en la impunidad. La impunidad en el asesinato de Berta Cáceres y todos los otros defensores que han sido asesinados sería un grave mensaje, un mensaje erróneo de que situaciones como esta se pueden volver a repetir y que los derechos humanos no serán respetados. En muchas ocasiones hemos también hecho un llamamiento a las autoridades hondureñas, pero también a las autoridades mexicanas, dado que el defensor de los derechos humanos, Gustavo Castro, un defensor también de la tierra, el territorio, los recursos naturales y los derechos en general económicos, sociales y culturales de nuestra población en México, también sus derechos han sido vulnerados en este atentado que se ha llevado a nuestra compañera Berta Cáceres. En este sentido, Amnistía Internacional refrenda su compromiso con nuestras organizaciones hermanas de seguir acompañando su lucha y sus esfuerzos, no solo por generar un espacio en donde los defensores y las defensoras puedan ejercer con dignidad y en pleno reconocimiento su defensa por los derechos de todas y todos, sino que también esa lucha conlleve el pleno respeto no solo de las autoridades, sino de otros actores como son las empresas nacionales, multinacionales, que hoy día se encuentran extrayendo los recursos y generando situaciones que atentan y abusan los derechos humanos
de poblaciones enteras. Así es que esta mañana me congrato en saludar a la mesa, al panel que estará presentando esta situación, que se encuentra compuesto por Berta Zúñiga, que es una miembro muy activa del COPIN y también hija de Berta Cáceres, quien hoy día lidera mucho la lucha por la verdad y la justicia. José Gaspar Sánchez, que es parte de la Coordinación General del COPIN, que también nos acompaña desde Honduras. A Víctor Fernández, que es miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, y además es el abogado representante de la familia de Berta Cáceres frente a las investigaciones. Nos acompaña también Eddie Tabora, que es el abogado representante legal de Gustavo Castro, y Gustavo Castro, que es fundador y líder de Otros Mundos Chiapas y quien también ha sido un defensor por los derechos de la tierra, territorio y recursos naturales en toda la región. Así es que les damos la bienvenida y esperamos que este sea un espacio en donde también los medios de comunicación asuman su responsabilidad de información. Muchas gracias. Buenos días. Daremos la palabra a Gaspar, que es parte de la coordinación del COPIN. Gaspar va a leer el boletín de prensa. Muy buenos días. Comunicado de prensa a la comunidad internacional. Dadas las recientes actuaciones por parte del Ministerio Público y el Gobierno de Honduras en relación al asesinato de la lideresa indígena Lenca Berta Cáceres y el intento de asesinato del defensor de derechos humanos Gustavo Castro, las víctimas de los hechos y quienes nos representan, expresamos lo siguiente. Tenemos preocupación respecto a la falta de cumplimiento con los derechos de las víctimas en cuanto a que estamos marginados de la investigación por la ilegal secretividad interpuesta por el Ministerio Público. Se nos sigue negando el acceso a la participación activa de las indagaciones. Se evidencia de manera amplia que no hay exhaustividad en la investigación. No se conocen acciones o diligencias importantes para determinar la totalidad de actores intelectuales, ya sea en otros miembros del ejército, las responsabilidades institucionales de este cuerpo, ni la de los directivos o grupos económicos que conforman la empresa DESA. Asimismo, contamos de que los requerimientos fiscales presentados no hay claridad acerca de las responsabilidades de los hombres imputados y que existen serias deficiencias de los elementos de pruebas presentadas. Frente a todo lo anterior, manifestamos de nuevo la necesidad de que el Ministerio Público rompa con el secreto en que se ha manejado la investigación para nosotros, las víctimas. Todas las carencias y vacíos que se presentan en las diligencias de la investigación del asesinato y el intento de asesinato no dejan duda para reflejar que se necesita de manera inmediata la participación de un equipo interdisciplinario de expertos que sea independiente e internacional, que garantice un proceso transparente y objetivo que agote la autoría intelectual del hecho, evitando que este vil crimen quede en la impunidad. Aunado a estas debilidades investigativas, a Gustavo Castro no se le informa de los avances en las investigaciones. Es por estas razones que él ha decidido incorporarse activamente como acusación privada en el proceso de investigación y judicial. Demandamos, a partir de todos los indicios presentados de la participación de la empresa DESA en el crimen, esta se retire de manera inmediata del río Hualcarque y asuma su responsabilidad, al igual que lo deben hacer todas las instituciones financieras involucradas. Reintegramos, justicia para Berta y Gustavo es justicia para el mundo. Berta vive. Dado en la Ciudad de México a los 13 días del mes de mayo del 2016, Berta Zúñiga Cáceres, Gustavo Castro, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, Otros Mundos y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.
Y bueno, también quería mencionar, mención de las últimas represiones que ha tenido el COPIN por parte del gobierno. Justamente el día 10 de mayo el COPIN se movilizó a la ciudad de Tegucigalpa frente a Casa Presidencial, donde llevábamos pues varias exigencias al gobierno de Juan Orlando Hernández. Primero es que se retire de manera inmediata lo que es la empresa DESA, que a pesar de que se ha dado el asesinato y su participación en este caso, la empresa siempre sigue trabajando, o sea, no ha parado de trabajar, a pesar de todas las denuncias que hemos hecho. Pero no solo eso, sino también los más de 50 proyectos a los que nos estamos enfrentando, y que cancele todas estas concesiones que ha dado a estas empresas, ya que ya ha quedado comprobado que son proyectos de muerte y que no llevan desarrollo a nuestras comunidades. Gracias, Gaspar. Vamos a dar la palabra a Berta Zúñiga Cáceres, la secretaria del COPIN e hija de Berta Cáceres. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad, por estarnos acompañando en esta mañana. Es para nosotras, como familiares, muy importante seguir transmitiendo nuestras voces, porque no hemos sido escuchadas desde el principio cuando nos enteramos de esta trágica noticia. Hemos sacado este comunicado para hacer aclaraciones con respecto a estas detenciones que se han dado en los últimos días. Reafirmamos que seguimos sosteniendo la importancia de una comisión independiente de investigación a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto porque desde el principio, al enterarnos de la noticia, expresamos que había una desconfianza expresa con las autoridades hondureñas que ahora tienen en sus manos la investigación, porque estas mismas instituciones fueron las que la persiguieron, la criminalizaron y participaron también de su judicialización. En ese entendido, no hay forma de que esta instancia nos garantice objetividad y transparencia en la investigación. A pesar de que hayan sido detenidas personas vinculadas a la empresa DESA, constructora del proyecto Aguasarca, y también personas vinculadas a las Fuerzas Armadas, esto no nos sorprende, estas detenciones no nos sorprenden, porque desde el principio nosotros la habíamos señalada como responsable del asesinato. Seguimos expresando que hay escasez de pruebas en la investigación, en la acusación que ha presentado el Ministerio Público. Por tanto, tememos que este crimen vaya a quedar en impunidad. También reiteramos que es de nuestra preocupación el hecho de que no se está agotando la autoría intelectual de este crimen, y eso obviamente nos pone en riesgo a las personas que seguimos adversando la instalación de este proyecto y otros proyectos, como ya lo decía Gaspar. Para nosotras es sumamente indignante que al día de hoy se mantenga la secretividad de la investigación, en la que estamos siendo excluidas al proceso de investigación al cual tenemos derecho como víctimas. Y esto obviamente es una irregularidad dentro del proceso investigativo. Entonces, a partir de eso expresamos que no nos consta que las diligencias que ha hecho el Ministerio Público sean en la forma que deben, que realmente se hagan como deben, a partir también de pruebas científicas rigurosas. No nos consta, porque seguimos siendo excluidas del proceso de investigación, algo que nos parece inaudito a esta altura del crimen, en la que el Ministerio Público sigue manifestando deficiencias para poder resolver este crimen de una manera sólida, pero a través de la transparencia y la objetividad. Ahora daremos la palabra a Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos. A los dos, muchas gracias por su presencia. Y
en la primera ocasión en que nos encontramos juntos por la primera conferencia de prensa desde el asesinato de Berta y el intento de homicidio que fui objeto, que nos encontramos tanto la familia de Berta, su abogado y también mis abogados. Como bien dijo ya Berta, todas estas debilidades en la investigación y también irregularidades que ya se han denunciado una y otra vez por parte de movimientos de los abogados en torno a las diligencias y también al proceso de investigación sobre el asesinato de Berta y también sobre el intento de homicidio sobre mi persona, pues entonces nos parece, además de preocupante, esta investigación insuficiente. Y por eso reitero también, junto con la familia de Berta, la necesidad de un grupo de expertos que investigue a fondo, de manera independiente, este proceso y también todas las diligencias que se han hecho hasta el momento. Ante esta debilidad también en las investigaciones, me reafirmo como víctima de un intento de homicidio y entonces he decidido participar de una manera mucho más activa en este proceso como acusación privada vía mis abogados, en este caso Ivana Galeano, que está allá, y también mi abogado Edith Tauer, de tal manera que podamos también encontrar la verdad sobre este asesinato. Nos sumamos de igual manera a las voces y a la exigencia de que la empresa de esa se retire, pero no solamente de esa, sino también que se retiren los fondos que apoyan este tipo de proyectos que violan los derechos humanos y también la tierra y los territorios de los pueblos indígenas. Y nos referimos también entonces a los fondos del gobierno de Holanda, del gobierno de Finlandia, del Banco Mundial. Nos referimos también a los fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, entre ellos México es también parte de este banco, y es este Banco Centroamericano de Integración Económica que sigue entregando fondos para proyectos que generan violación a los derechos humanos. Los gobiernos son responsables de lo que está pasando ahí, los gobiernos deben de retirar los fondos para aquellos proyectos que están violando los derechos humanos de los pueblos indígenas, y en este caso también específicamente de los pueblos del pueblo de Honduras. Esperamos entonces que todo este proceso de investigación se nos permita también la participación de una manera más activa en la información que se nos ha ido estado negando desde un principio. Y de esta manera, solo con un grupo de expertos que investigue a fondo esto, nos parece que vamos a poder llegar a la verdad. Gracias. Ahora daremos la palabra a Víctor Fernández, que es abogado de la familia de Berta Cáceres y también es integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Muchas gracias, buenos días. Es importante estar en este país y expresar lo que hemos venido diciendo durante todo el proceso luego del asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro. Pero además actualizar al mundo desde el conocimiento cercano que tenemos de las diligencias que se han hecho en torno a este crimen. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el equipo de abogados que lo integramos, hemos hecho causa común históricamente con la causa del COVID, incluso antes del asesinato de Berta Cáceres. Conocimos muy de cerca la persecución de la que fue objeto por parte de las empresas, en contubernio con las autoridades del gobierno y de la misma Fiscalía de Honduras. Así que tenemos información detallada para ratificar y confirmar esta posición crítica sobre el papel que juega la institucionalidad del Estado de Honduras en este caso. Luego que se ha producido el asesinato, es importante que el mundo sepa
que las víctimas han tenido una participación activa para demandar justicia y verdad integral en el caso. ¿Qué queremos decir con esto? Que no cuestionamos solo al Ministerio Público por su decisión de mantener en secreto la investigación. Cuestionamos a todo el sistema de administración de justicia de Honduras, porque unánimemente el Ministerio Público, los juzgados, incluso el máximo tribunal de Honduras a través de la Corte de Apelaciones de Comayagua, de un recurso de amparo que presentamos, nos han negado la posibilidad de participar activamente del procedimiento. Y esa es una negación burda, digamos, no tiene ningún fundamento legal ni ningún amparo de ninguna naturaleza. Simplemente es la decisión política del gobierno, de la institucionalidad hondureña, de apropiarse de la investigación en el caso de este crimen que ha conmovido al mundo y que nos conmueve a nosotros por consiguiente. Te quiero afirmar con esto que el hecho de mantener en secreto esta investigación, de aislar a las víctimas, es una decisión política del gobierno de Honduras, el cual está cuestionado por sus vinculaciones al mismo crimen. Esto nos permite a nosotros reafirmar esta petición que venimos haciendo desde el inicio. La institucionalidad hondureña no tiene las características por sí misma para ofrecer verdad y justicia integral en este caso. Si sus instituciones, si sus funcionarios persiguieron a Berta Cáceres, si en un principio montaron hipótesis para vincular al COPIN, para vincular a personas cercanas a Berta Cáceres, eso es parte de la confabulación institucional que tiene la ejecución de este crimen. Por tanto, esa institucionalidad no puede manejar una investigación con independencia, con objetividad, con imparcialidad. Seguramente, y los primeros resultados ya nos marcan eso, una investigación que, si bien es cierto, apunta por la presión nacional e internacional a la empresa Deza como la responsable de la ejecución del crimen, los resultados son limitados, en tanto que, si es esa empresa la ejecutora del crimen, lamentablemente no aparecen en primera fila los principales ejecutivos de esa empresa. Aparecen personas del segundo y del tercer mando de la empresa. Si es una decisión de empresa, las decisiones en las empresas las toman sus principales propietarios, sus socios, sus accionistas principales, pero no aparecen en la investigación. ¿Van a aparecer? Lo dudamos, porque los ejecutivos de esta empresa tienen vínculos directos con el gobierno, tienen vínculos directos con la banca nacional e internacional. Por tanto, esta institucionalidad endeble hondureña no va a tener esa fuerza que necesita este proceso para alcanzar verdad y justicia integral que la estamos demandando en Honduras y en el mundo. Y además, es importante que el mundo sepa que lo poco que conocemos de esa investigación nos permite afirmar que en el marco de la ejecución del crimen de Berta Cáceres es posible advertir que existe una estructura de muerte montada por las empresas. Es decir, que el asesinato sobre Berta Cáceres estaba montado sobre distintas líneas. Es decir, que no solo era un grupo de sicarios contratados, sino que esa empresa, la investigación muestra que hay indicios de que esa empresa tiene montado un aparato de muerte que afecta al territorio lenca, que afecta al pueblo indígena lenca organizado en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas. Esto, todo este contexto de incertidumbre, todo este contexto de secretividad de la investigación, es decir, de terquedad institucional por mantener en secreto la investigación, nos permite afirmar, nos permite gritar incluso que se necesita un grupo de expertos que trabaje directamente en el terreno, que desmonte las estructuras de muerte que tienen montadas las empresas transnacionales dedicadas o determinadas a extraer la riqueza en el país, las empresas que están afectando al territorio lenca, las que pudieron haber participado en crímenes previos. Solo en ese terreno se cuentan 5 o 6 asesinatos previos al de Berta Cáceres. ¿Cuántos otros están en marcha? ¿Lo va a responder el Estado de Honduras? Seguramente no lo va a responder. Por eso insistimos en la necesidad que el siguiente paso
que se necesita para creer que va a haber verdad y justicia integral es la incorporación de este grupo de expertos que contribuya a aclarar integralmente la causa del asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro. Eso es lo que quería decir. Ahora presentamos a Lenny Tabora, que es abogado de Gustavo Castro. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí presente, gracias por ayudarnos a difundir toda la denuncia sobre una institucionalidad hondureña corporizada, es decir, una institucionalidad que está bajo el control total del presidente de la República, una institucionalidad que responde a los intereses de las grandes empresas que se encuentran en el país, una institucionalidad fuerte para criminalizar, pero no una institucionalidad débil para proteger los derechos humanos. Y el caso de Gustavo Castro refleja esta situación de la institucionalidad hondureña. Aún el día de hoy, 13 de mayo del año 2016, dos meses después de la presencia de Gustavo Castro en el país, la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto el recurso de habeas corpus que se presentó en aquel momento para lograr que Gustavo Castro pudiese, se le permitiese la salida del país. Esa es la institucionalidad que tenemos en el país. Y esa situación de violación a los derechos humanos de las personas, no necesariamente hondureños, cualquier persona que llegue al país a defender derechos humanos, se ve reflejada en cada momento. El Estado hondureño ha girado una orden para, de expulsión para una compañera italiana que está acompañando la lucha de Copín. Una compañera que llega a documentar violaciones a derechos humanos y en su calidad de defensora de derechos humanos, el gobierno hondureño ha girado una orden para expulsarla del país. La compañera se llama Julia Felín. Esta compañera ha sido expuesta ante los medios de comunicación y con la situación de inseguridad que se vive en el país, en cualquier momento le puede suceder una situación similar a la que le ocurrió a Gustavo Castro. Nos preocupa que hasta el momento no se nos haya informado por parte del Ministerio Público ni los tribunales de la República la situación de la investigación relacionada con Gustavo Castro. Aún que hemos hecho peticiones al Ministerio Público y al juzgado para que se nos informe cuáles son los avances en esta investigación, no se nos ha informado. El caso se encuentra en secretividad, es una preocupación más para nosotros como abogados de este caso. En un país con un 94% de impunidad, pues no sería raro que este caso igualmente quede en impunidad. Por esa razón nosotros hemos decidido junto con Gustavo incorporarnos al proceso activamente para demandar justicia, para incorporar elementos de prueba, para exigir que se hagan investigaciones respecto de todas las personas que han tenido participación en este caso. Igualmente exigimos y expresamos la necesidad de una comisión independiente porque el Estado no garantiza que vayamos a contar con los elementos necesarios para investigar y juzgar a los responsables intelectuales u otros materiales que hayan participado en este caso. Nada más agradecerles la presencia y bueno, igualmente agradecer pues todas las atenciones en México. Gracias. Gracias, Eddie. No sé si Bertita o Gustavo quieran decir alguna otra cosa antes de pasar a las preguntas. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Bueno, nosotras solo queríamos agregar una cuestión y es hablando sobre
la responsabilidad de las entidades financieras internacionales involucradas no solo en este proyecto, que es evidente, del que independientemente de la decisión que tienen, ya tienen conocimiento muchas veces de las violaciones a los derechos humanos que significan la instalación por la fuerza de proyectos extractivos de toda índole, en los que se incluyen obviamente los proyectos hidroeléctricos. Y bueno, a raíz del asesinato de mi madre, han habido, creo, una serie de pronunciamientos de solidaridad y refiriéndose al respecto, incluso de las entidades financieras que son las que permiten la concreción de estos proyectos que han significado la muerte, y eso siempre nos ha parecido un insulto y una falta de respeto a la misma causa y a la lucha de nuestra madre. Creo que estos pronunciamientos ha habido uno del presidente del Banco Mundial, en el que hacía referencia al caso y que hablaba de esas cuestiones como parte de los efectos de estos proyectos, como si realmente no tienen el impacto que realmente tienen, o naturalizándolo o suavizando estas cuestiones que nos parecen obviamente una falta de respeto. Ha habido, ante la denuncia de varias organizaciones con respecto a sus declaraciones, una reacción por parte de el Banco Mundial diciendo que hay una tergiversación de su mensaje y diciendo que son organizaciones las que están interesadas, las organizaciones de derechos humanos, las interesadas en crear una confusión, una supuesta confusión del mensaje al respecto. Nosotras decimos que las muertes y el asesinato de cualquier persona en Mesoamérica, en Latinoamérica y en el mundo, en una lucha legítima por la defensa de la vida, de los derechos de los pueblos, nunca puede tomarse como si fueran efectos secundarios o inevitables de estos proyectos. Estos proyectos no pueden pasar por encima de los principios, de los valores y menos de las vidas humanas. Y esto mismo es lo que hemos señalado fuertemente a los financiadores del proyecto Aguasarca, ahora responsable de la muerte no solo de mi madre, sino también de otros compañeros y compañeras que han hecho una lucha fuerte contra la instalación de estos proyectos extractivos, entre ellos pues el FMO, el FinFon, y también la participación de empresas como Void Hydro y Siemens, y también el de el Banco Centroamericano de Integración Económica. Nosotras sabemos, y ellos también, que la responsabilidad que ahora tienen sobre sus hombros es muy grande, que obviamente su financiación ha sido para la muerte, para el asesinato de personas, y esto ya no se lo pueden quitar de sus manos, ni aunque hagan lo que hagan, ni aunque quieran compensar, porque como decía una compañera de nosotras, ni con todo el dinero del mundo se reviven a todas las personas que hemos perdido en la lucha. Así que bueno, esa queríamos hacer una referencia. Gustavo, si quieres. Entonces, se da la palabra a los periodistas. ¿Qué tal? Soy Silvia Garduño del periódico Reforma. Ahora que mencionan lo del grupo de expertos, quería ver si me podían precisar en toda esta misión de apoyo contra la corrupción en Honduras, y se habló de que esta misión de la OEA podría también estar ayudando en este caso. ¿Qué opinan de eso? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿O si se necesita Comisión Interamericana? Por una parte, y por otra, dado que hay un mexicano involucrado en este caso, si se espera que el gobierno de México haga algo en este caso. Sí, vamos a hacer una ronda de preguntas para allá después. Hola, soy Jimena Ortega de AFP. Quisiera preguntar a Jimena hablando de represiones que sufrieron frente al Palacio del Gobierno. Cuando se manifestaron, quisiera saber si me puedes precisar cómo fueron recibidos y en qué consiste precisamente, o sea, de forma precisa, esta nueva estrategia suya de presentarse como demandante de la República. Gracias. La
del Guardián. Yo creo que sería muy importante si ustedes como podrían explicar a los compañeros, ¿no?, cómo en la manera en que la empresa y las autoridades locales han intentado a causar divisiones entre las comunidades, ¿no?, en la región, y el impacto que este ha, como, ha tomado, ¿no?, en la cifra. Bien, muchas gracias por la pregunta sobre el papel de la MASI en esto. Creo que las personas, las organizaciones que hemos estado de frente al caso, hemos hecho las aclaraciones, hemos mostrado nuestros pareceres incluso a las máximas autoridades de la Organización de Estados Americanos, a su secretario general. Le dijimos, y hoy lo afirmamos, que la MASI tiene hasta su propio nombre, es Misión de Apoyo contra la Corrupción. Surge en un contexto de escandalosa corrupción en Honduras, es decir, desbordada corrupción. La MASI tiene un mandato para investigar corrupción. La corrupción del mismo gobierno es el que se vio forzado a incorporarla. Tratar de meter a la MASI a este problema es procurar que la misma fracase en su propósito de combatir la corrupción, acumularle cosas que no son de su competencia, porque este caso se trata del asesinato y el intento de asesinato de dos defensores de derechos humanos, y para eso hay órganos competentes, pero no solo competentes, hay órganos con experiencia, con profesionales que han hecho historia sobre estos temas. Entonces la MASI es uno de los tantos esfuerzos perversos, diríamos nosotros, que ha hecho el gobierno con sus alianzas internacionales para tergiversar el planteamiento de la familia. La MASI tiene 5 componentes de trabajo que no acaba ni de empezar a hacerlos, no tiene ni la estructura todavía para eso. Y entonces le piensan atribuir el caso de Berta Cáceres, para que fracase el caso de Berta Cáceres y para que fracase en su lucha. Por eso lo rechazamos, porque además la familia y las víctimas han tenido una posición muy puntual sobre qué es lo que se requiere y qué condiciones de garantía daría un grupo que no es justamente la MASI. Solo quisiera mencionar, aunque es competencia de Gaspar este tema de los efectos que tienen las empresas o que han tenido, que tienen generalmente, pero que tienen el caso específico de Deza en el territorio Lenca. Efectivamente, esta empresa ha provocado una ruptura terrible de la convivencia pacífica de las familias. Tiene familias divididas, tiene comunidades confrontadas, y justamente esto lo hace por toda la debilidad que tiene el Estado de Honduras. Es decir, son empresas que van a ofrecer sobras, migajas, es decir, frente a la enorme necesidad que tienen los pueblos. Un gobierno que no satisface con escuelas, un gobierno que no satisface los elementos básicos de la salud, entonces van unas empresas y dicen, nosotros les vamos a llevar medicamentos, nosotros les vamos a llevar X o Y proyecto. Y entonces provocan ese tipo de confrontaciones frente a la libre determinación que tienen las comunidades sobre esto. Y eso se da justamente por toda la debilidad institucional en la que vive el pueblo hondureño, que vivimos como hondureños, y seguramente vivimos en muchas partes del mundo. Pero aquí esa división ha provocado la convergencia de las empresas, de las instituciones y de actores comunitarios para generar el ambiente de inestabilidad y muerte que hay en la zona. Y luego, la persecución eficaz que hace el Estado para quienes hacen oposición a los proyectos. Es decir, Berta Cáceres tuvo 2 procesos al hilo en el 2013. Es decir, sin ningún esfuerzo de las empresas, simplemente presentan una denuncia, la convierten en acusación, incluso tuvo orden de captura. Y eso es parte de toda la inestabilidad, la ruptura del tejido social que han producido estas iniciativas, como parte de toda la debilidad institucional en la que nosotros estamos viviendo. Y muchos de estos muertos que hay anteriormente están en la impunidad, son parte del 94% de impunidad
que ha referido Edith ahora en su exposición. Bueno, cierro esta parte para que para ver si explica lo de él. Bueno, el día 10 de mayo el COPIN se movilizó a la ciudad de Tegucigalpa. Las demandas como COPIN, y eso es un claro mensaje de que el gobierno de una u otra manera está molesto con organizaciones como el COPIN, porque ven que somos un claro oponente a los proyectos de desarrollo ya montados que están pues en nuestro territorio. Es decir, hubieron un montón de compañeros golpeados, entre ellos el compañero Francisco Javier Sánchez, que es el líder de la comunidad de Río Blanco. También fue brutal la represión contra él, tuvo heridas en su cara, en la parte de su cabeza, y así también a compañeras mujeres también la golpearon. O sea, no hubo no les importó nada de eso, de que estuvieran niños y niñas ahí en esta represión, ¿verdad? Entonces, esas son las demandas, esa es una las respuestas que da Juan Orlando Hernández ante las demandas que las organizaciones le presentamos. Bueno, primero voy a referir un poco a lo que complementando un poco lo que decía Víctor Fernández. El Estado hondureño, a través de esta institucionalidad, Ministerio Público y juzgados, son expertos en manipular y crear normas que no existen. Y en este caso tenemos tres situaciones muy particulares que nos demuestran toda la manipulación que existe sobre el orden jurídico existente. Primero, a Gustavo Castro le imponen una restricción de salida del país que no existe para la víctima, solo para las personas acusadas. Y Gustavo Castro siempre ha tenido la condición de víctima. Uno. Dos, se impone una secretividad a las diligencias investigativas para la familia, cosa que no existe en el Código Procesal Penal. Solo existe reserva para terceras personas. Y tres, ha querido implementar que la investigación se lleve a cabo por un organismo, la MASTI, que el convenio dice que solo es para casos, para participar en casos exclusivos de corrupción. Tres hechos muy particulares de manipulación de normas jurídicas creadas por el mismo Estado. Entonces, ya el sistema interamericano tiene sus propios órganos de protección, así que se está manipulando todo el sistema con el que nos han dicho que debemos actuar. Eso por una parte. Por otra, desde los primeros momentos, Gustavo Castro ha participado en la investigación, participó en muchas diligencias investigativas los primeros días, entre ellas testificó varias veces en el juzgado de Letras de la Esperanza en Tibucá, participó en reconstrucción de hechos, entre otras diligencias. Pero nosotros hemos estado exigiendo que se nos informe cuáles son los avances en investigación, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. Es por ello
que se ha decidido incorporarnos como acusación privada en las mismas condiciones que la otra acusación privada por el caso del asesinato de la compañera Berta Cáceres, reafirmando a Gustavo Castro que es una víctima y que el Estado hondureño debe dar una respuesta frente a la tentativa de asesinato que sufrió. El Estado hondureño ha querido desviar la atención dejando a un lado la respuesta que debe dar a este delito, que es una tentativa de asesinato de Gustavo Castro. Y es por ello que nosotros, en la exigencia de una investigación exhaustiva y que se sancione a los responsables, tanto del asesinato de Berta Cáceres como de la tentativa de asesinato de Gustavo Castro, nos incorporamos activamente al proceso para participar activamente en todas las diligencias que se hagan y para decirle a esta institucionalidad que mantiene un 94% de impunidad, que ya basta que se mantenga este grado de indefensión para las víctimas. ¿Hubo alguna otra pregunta que hiciste? Sí, sobre México. No, en este caso el gobierno mexicano no tiene injerencia en ello, más allá de lo que ya he expresado en otros momentos, de lo extraño para mí que fue que el mismo gobierno no actuara a tiempo cuando desde un principio era testigo de cómo se estaban violando mis derechos humanos día tras día. Y para mí solamente es un extrañamiento al gobierno mexicano de no haber actuado a tiempo y haber esperado un mes a que al fin reaccionara para solicitar también y apoyar mi regreso al país. De cualquier manera, yo estaré en disposición también de apoyar al gobierno de Honduras en las diligencias que me pidan desde acá, desde mi país. ¿Hay alguna otra pregunta? Gustavo, ¿usted ya no ha sido requerido para asistir a Honduras para las diligencias que se están realizando? Y aunque tú mencionas que no recibió ningún tipo de apoyo, ¿hasta qué grado ha sido este apoyo del gobierno mexicano? ¿Qué tipo de acciones han realizado ellos para garantizar tu seguridad ante estos hechos? ¿Alguna otra pregunta? A mí no me quedó claro lo de la demanda particular. ¿Es contra el gobierno? O sea, no entiendo. Sí. Bueno. Gustavo, ¿bien? Sí, pues ahorita no he sido requerido por el gobierno de Honduras para ninguna otra diligencia más. Es que prácticamente las he hecho todas. Y de aquí en adelante, la diligencia que se vaya a solicitar, yo lo puedo hacer por otras vías consulares o por otra. Desde el mismo país, no voy a regresar obviamente y eso lo puedo hacer en las diligencias desde acá. Pues hasta ahorita no he recibido ningún requisito para hacer alguna diligencia. Y bueno, ¿qué ha hecho el gobierno mexicano? Además de reaccionar tarde también al apoyo de mi regreso, sí me ha ofrecido medidas cautelares y estoy con apoyo por parte del gobierno para mi protección en el país. Bueno, respecto a la acusación privada, en este caso nos integramos al proceso como copartes a la par del Ministerio Público para acusar, para ser acusadores privados de las personas que ya están requeridas, que ya han sido acusadas y para que se investigue a otras personas que, pues, sobre todo los autores intelectuales en este caso. Entonces nos incorporamos en las condiciones de copartes al proceso y una posible demanda contra el gobierno hondureño por la detención ilegal, pues se estará estudiando en los próximos meses para ver si es necesario hacer una demanda contra el gobierno. Entonces puede ser dos vías por las cuales la víctima, en este caso Gustavo Castro, le exija al gobierno hondureño o al Estado hondureño la justicia. Una,
por el delito propiamente de tentativa de asesinato y asesinato de Berta Cáceres, y la otra por la detención arbitraria e ilegal que sufrió Gustavo Castro, pero eso podrá ser en un futuro, todavía se está estudiando esa posibilidad. Y bueno, Gustavo Castro no ha sido requerido, no hemos sido informados de ninguna diligencia ni requerido, y tampoco nos ha informado qué está pasando en el proceso. Por eso nos incorporamos al proceso para seguir de cerca las actividades de investigación. Sí, ¿hay alguna otra pregunta de los medios? Pues agradecemos mucho, agradecemos a Amnistía Internacional que nos ha brindado el espacio y que ha estado acompañando ambos casos. Y pues también agradecemos a los medios por habernos acompañado. Muchas gracias. ¿Alguien requiere comunicado de prensa? Sí.